Se abre la sesión pública para la presentación de la nueva gramática básica de la lengua española. Tiene la palabra don José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Señoras y señores, queridos alumnos y profesores, hoy es un gran día para la Real Academia Española. Nos reunimos para celebrar el final de un ciclo. La gramática básica de la lengua española, hermana pequeña de la gran gramática en dos volúmenes que publicó la Real Academia en el año 2009 bajo la sabia dirección de su ponente, don Ignacio Bosque, y del manual publicado en el año 2010, el año pasado. La Real Academia Española ha querido que esta fiesta se celebre con la asistencia de profesores y de alumnos, alumnos que muy pronto van a recibir las enseñanzas de este libro. La redacción de estas 305 páginas ha sido una empresa muy compleja, cuyo encargo, gestación y desarrollo se remonta a la etapa de mi predecesor en el cargo, don Víctor García de la Concha. Como todos los trabajos académicos, se ha partido de una concepción panhispánica en un trabajo conjunto con representantes de todas las academias de la lengua española en borradores preparados bajo la dirección del académico responsable, don Salvador Gutiérrez Ordáñez. Borradores redactados por equipos de filólogos que han examinado con extraordinario cuidado las distintas versiones de los capítulos, algunos de ellos redactados 20 veces seguidas en búsqueda de la concisión y de la claridad. Dos propiedades que caracterizan a todo el texto. Se trataba de conservar la esencia teórica de las obras en páginas que pudieran ser entendidas y asimiladas sin dificultad por los futuros lectores. Estas páginas combinan armónicamente modernidad y tradición, seguras de que la innovación es necesaria en la enseñanza, aunque siempre apoyada en los saberes firmemente adquiridos en la tradición más selecta. Como en sus hermanas mayores, resaltan las notas normativas, aquí con trama de grises y con la N mayúscula que marca las observaciones de la norma. Se ha intentado en todas sus páginas la descripción que abarca la compleja variación de la lengua española. Incluso hay que observar que es la primera vez que un texto académico ha sido leído con ojos críticos por personas de diferentes zonas lingüísticas americanas para tratar de encontrar una redacción no impregnada de características propias de una determinada zona lingüística. La corporación quiere agradecer públicamente su trabajo al equipo de gramáticos, a Irene Gil, Eugenio Cascón y Manuel Pérez, a los revisores, los académicos correspondientes Ángela Di Tulio y Julio Borrego, y al académico responsable, don Salvador Gutiérrez Ordóñez. La Real Academia no puede olvidar en estos momentos al personal del equipo técnico de la editorial Espasa, que con tanto cuidado y cariño ha colaborado en hacer posible este libro. La redacción de esta obra ha sido posible gracias al generoso patrocinio de la Fundación MAFRE, a quien esta casa recuerda con el agradecimiento más cordial por la publicación de los catálogos de estampas y de grabados de la colección de doña María Brey y de don Antonio Rodríguez Moñino. Muchísimas gracias a los señores Martínez y Manzano, a quien van a escuchar en esto, dentro de muy poquito. Quiero también agradecer la presencia entre los oradores de don Francisco Javier Pérez, presidente de la Academia de Venezuela, que con tanta amabilidad cambió su viaje de vuelta a su país para poder participar en el acto de esta mañana, lo mismo que don Ignacio Bosque, que respondió inmediatamente desde Lima. Queridos alumnos y queridos profesores, la Academia está muy orgullosa de vuestra presencia en este salón. Todos creemos que este libro solo tiene valor porque existen profesores y alumnos en el mundo hispánico a los que todos nosotros nos debemos en nuestras tareas al servicio de la nación, como quería el deseo real hace casi 3 siglos. Señora, al entregar este ejemplar de la gramática básica en vuestras manos, queremos recordar estas palabras fundacionales de servicio a la nación, sin el cual nuestras tareas carecen de sentido. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alberto Manzano, presidente de la Fundación MAFRE. Alteza, ilustrísima subsecretaria del Ministerio de Educación, excelentísimos señores, director de la Real Academia Española, presidente de la Academia Venezolana, académicos, miembros de esta academia que nos acompañan en este acto, señor presidente del sistema MAFRE, señoras, señores, queridos alumnos, queridos profesores, para Fundación MAFRE como institución y para mí personalmente como presidente de su patronato, es este un momento especialmente emotivo que nos llena de honda satisfacción por varias razones. La primera de ellas, y sin duda la más relevante, es ver coronada con éxito una obra tan importante como la elaboración de una nueva gramática de la lengua española. La segunda es haber tenido la oportunidad de contribuir a su realización. La tercera es tener el honor de ver el nombre de Fundación MAFRE impreso junto a los de las Academias de la Lengua y de las personas que han llevado a cabo esta magna obra. Y la cuarta es estar hoy aquí en este acto y poder dirigirles unas palabras. El director de la Real Academia Española nos ha expresado la gratitud de los autores de esta obra por haber contribuido con nuestro patrocinio a su realización. Pueden ustedes imaginarse que es muy grato para nosotros vernos honrados con tanta generosidad en esta noble casa. Pero debo decirles que nuestro sentimiento, más que acreedor, es deudor, porque para una institución con vocación de servicio a la sociedad debe ser motivo de agradecimiento que se le dé la oportunidad de participar en un proyecto tan relevante y tan socialmente útil. Por mandato de nuestros fundadores, Fundación MAFRE tiene que destinar sus recursos a la realización de actividades de interés general de diversa índole, que responden al objetivo común de contribuir al bienestar y el progreso de las personas. Difícilmente podríamos encontrar una forma mejor de cumplir este mandato que patrocinando a la realización de una nueva gramática básica como la que hoy presentamos. Tan útil para todos los ciudadanos y sobre todo tan importante para educar a las nuevas generaciones en la correcta utilización de nuestra lengua, en un momento en el que se considera unánimemente que la educación es un factor esencial para el progreso económico y social de las naciones. A ello se une la gran vinculación que tiene MAFRE con los países destinatarios de esta obra, en todos los cuales está presente y de los que se considera, de cuya realidad social nos consideramos parte integrante. De forma que es lógico comprender que nuestro presidente del sistema MAFRE, José Manuel Martínez, aceptase sin vacilación la amable y cálida propuesta que nos formuló Víctor García de la Concha hace 2 años para que asumiéramos este patrocinio. Pero no quiero hablar más de Fundación MAFRE. Lo realmente importante es la obra realizada y todo el protagonismo de este acto corresponde legítimamente a las Academias de la Lengua y a las personas que las han llevado a cabo, que no solo han hecho una obra excelente y de extraordinaria utilidad social, sino que además nos han dado un ejemplo paradigmático del valor que tienen el trabajo en común y la capacidad de consensuar posiciones tan necesarios en un mundo cada vez más global que solamente por esa vía podrá superar los graves retos que actualmente afronta. Permítanme, por tanto, que les exprese nuestra honda admiración y nuestra felicitación más sincera, así como nuestra confianza en que los profesores y alumnos, que son los principales destinatarios de esta nueva gramática básica, también representados en este acto, sabrán valorar adecuadamente la grande dosis de ilusión, esfuerzo e inteligencia que han puesto en ella sus autores. Señora, muchas gracias por honrarnos con su presencia y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el académico don Salvador Gutiérrez Ordóñez, responsable de la nueva gramática básica de la lengua española. Alteza, señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señora subsecretaria de Educación, señoras y señores académicos,
Señoras y señores, queridos alumnos y queridos profesores. La educación es la institución humana que mayores repercusiones alcanza en el individuo y en la sociedad. El hombre nace dotado de una capacidad de atesorar conocimientos a lo largo de su vida, pero caso de no mediar la educación, correría el peligro de enfrentarse constantemente a la maldición de Sísifo. El saber acumulado a lo largo de sus años de vivencia rodaría pendiente abajo en el momento de su ausencia definitiva y todo recién nacido tendría que iniciar su peregrinación cognitiva ex nihilo desde la base. El ser humano se presenta ante la vida como un tosco bloque de mármol pleno de posibilidades. La sociedad ha de recordar en todo momento que en ese bloque informe que se abre la existencia subyace una escultura a la espera de que sus educadores vayan eliminando sus imperfecciones. Un David o simplemente un caballo, como en el aleccionador microrelato de Eduardo Galeano. Zeno dice con Nicole y Adón. Nicole habla de un escultor que ella conoce, hombre de mucho talento y fama. El escultor trabaja en un taller inmenso rodeado de niños. Todos los niños del barrio son sus amigos. Un buen día, la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo, subido a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones rumbo a la montaña o el mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con los ojos muy abiertos, le preguntó: «¿Pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo?». El acceso a la cultura y al saber se ve facilitado por el lenguaje, que nos permite entregar la antorcha del conocimiento y de la experiencia cada vez más luminosa a las generaciones que nos siguen. Los clásicos han insistido en la importancia decisiva que en este sentido posee el dominio de las destrezas lingüísticas, las artes gramaticales, como puerta de conocimiento. Alfonso el Sabio sostenía que la gramática hace cimiento de toda razón. Cervantes pone en boca del licenciado Vidriera el mismo tópico: no se puede pasar a otras ciencias si no es por la puerta de la gramática. Desde su fundación, pronto hará 3 siglos, la Real Academia Española asumió este compromiso con la educación. Así, la primera gramática académica, publicada en 1771, declaraba en su dedicatoria: «La Academia solo pretende en esta gramática instruir a nuestra juventud con los principios de su lengua, para que, hablándola con propiedad y corrección, se preparen a usarla con dignidad y elocuencia». La respuesta de la Academia a las necesidades didácticas se hace más visible a mediados del siglo XIX, cuando la institución ajusta los contenidos de esta disciplina a los 3 niveles de la educación. El epítome de la gramática de la lengua castellana se destinó a la enseñanza primaria, el compendio a la enseñanza media y la gramática a la enseñanza superior. En fechas relativamente cercanas, la Real Academia Española y las 21 academias de América y Filipinas publicaron una nueva gramática de la lengua española en el año 2009 y su compendio Nueva Gramática de la Lengua Española Manual 2010. Constituyen la culminación de un largo proceso que duró casi 8 décadas y que vio la luz bajo la dirección magistral y el ímprobo esfuerzo desplegado por don Ignacio Bosque, el académico ponente de la obra. En sus páginas se conjugan las aportaciones tradicionales con los hallazgos ya sedimentados de la lingüística moderna, siempre dentro de los principios del rigor científico, coherencia, exhaustividad y simplicidad. Allí se muestra especial sensibilidad hacia las variedades gramaticales que se registran en el dominio hispánico y sus aportaciones normativas están formuladas desde la conciencia de que la norma del español no es única, sino que posee un carácter policéntrico. Ahora sale a la luz la nueva gramática básica de la lengua española. Esta versión es heredera del espíritu pedagógico de la tradición académica.
se dirige expresamente a la inmensa mayoría, es decir, al amplio conjunto de hispanohablantes que, habiendo recibido una primera instrucción en los estudios de primaria y de secundaria, como vosotros, queridos alumnos, deseen acercarse a comprender mejor el funcionamiento de su lengua. Al igual que los primeros académicos, consideramos que el ámbito de sus destinatarios no se restringe a los que orientan su futuro por los caminos de la filología o de la literatura, pues estamos convencidos de que será útil para todos. Así decía la gramática académica de 1771. Los que no hubieran de seguir la carrera de las letras se ilustrarían, a lo menos en esta parte de ellas, y hallarían en el ejercicio de sus empleos, en el gobierno de sus haciendas y en el trato civil, las ventajas que tienen sobre los otros los que se explican correctamente de palabra y por escrito. Esta gramática básica presenta una evidente vinculación con sus dos hermanas mayores y, por lo que mantiene su doctrina y su terminología, a la vez que conserva su rigor conceptual, su coherencia explicativa y su vocación normativa. No obstante, al hallarse abierta hacia un número mucho más amplio de destinatarios, combina esos valores con una brevedad descriptiva y con una organización didáctica que la harán más próxima a quienes la consulten. Centra la atención en los aspectos esenciales. Presenta los contenidos de forma jerarquizada y gradual. Define los términos técnicos y aporta, en cada caso, ejemplos sencillos con el fin de que el lector comprenda mejor las descripciones. Adjunta un índice que señala dónde está definido cada término y en qué lugares aparece de forma relevante. Con ello, se trata de cumplir también el objetivo de brevedad y claridad que perseguían los primeros académicos. Decían, pero la gramática ha excusado entrar en el prolijo examen de las varias opiniones de los gramáticos, prefiriendo a esta erudición la brevedad y la claridad, pues se trata de ilustrar y enseñar, no de ofuscar y confundir a la juventud. Aún a riesgo de incurrir en la hipérbole deformadora, se podría afirmar que la versión extensa de la nueva gramática de la lengua española recoge casi todo lo que un hablante culto, no un especialista, puede llegar a conocer de nuestra lengua, mientras que la gramática básica contiene todo cuanto ese mismo usuario debería saber. Preocupada por la orientación práctica que ha de conducir al dominio de las destrezas o artes de hablar y escribir con corrección, esta gramática básica presta especial énfasis en destacar observaciones normativas que surgen al hilo de las descripciones gramaticales. Combina, pues, la dimensión descriptiva con la prescriptiva. Se centra principalmente en el español estándar y elige, en cada caso, las opciones cultas mayoritarias entre los hispanohablantes. En su concepción, desarrollo y aprobación han participado de forma activa todas las academias, por lo que constituye una nueva manifestación del espíritu panhispánico que preside todos sus proyectos. Esta es una gramática esencial y didáctica que, a través de su sencillez y claridad, aspira a convertirse en una luminosa lente que permitirá ver y comprender la sólida estructura que subyace en cada mensaje. Nace, en definitiva, con la vocación de ser una obra leída, comprendida y apreciada por todos. Persigue el objetivo de convertirse en la gramática de todo el mundo. En pro de su utilidad y de su permanencia en la memoria, siempre hemos tenido presente la valiosa justificación del arcipreste: calo poco e bien dicho finca en el corazón. Toda obra académica es una actuación polifónica en la que participan voces de diferente timbre para conseguir un efecto coral equilibrado y sonoro. En su ejecución han participado dos directores. Don Víctor García de la Concha fijó el tono, la afinación y el ritmo iniciales. Don José Manuel Blecua asumió la batuta en la segunda parte del concierto y supo infundir sosiego incluso en los instantes del agitado vivace final. Todas las academias han participado de manera ejemplar, estudiando con detenimiento todos los borradores y avanzando propuestas que aseguran el panhispanismo de esta obra.
doña Ángela Di Tulio y don Julio Borrego revisaron con admirable minuciosidad todos los capítulos. Don Ignacio Bosque, el académico ponente de todas las obras que configuran el proyecto Nueva Gramática de la Lengua Española, participó activamente en el diseño inicial y aportó numerosísimas sugerencias, anotaciones, correcciones que aseguran solidez científica y congruencia de esta gramática básica con sus hermanas mayores. En algunas fases del proceso han intervenido de forma eficaz otras personas, ya elaborando borradores, ya formando parte del equipo, como Edita Gutiérrez, hacia quienes expreso mi sincero testimonio sobre su valiosa aportación. No existen en el léxico de la gratitud y de los afectos voces que puedan representar la competencia profesional, la absoluta dedicación y la ejemplar responsabilidad académica de las tres personas que formaron parte del equipo de redacción: Eugenio Cascón, Manuel Pérez e Irene Gil. Los tres participaron en todas las fases de la escritura, corrección y edición. Fueron muchos los sucesivos borradores que pasaron por sus manos y que me devolvieron con sus márgenes saturados de globos. En este proceso han derrochado una paciente labor de cincel y de lima. Irene Gil dedicó además muchas horas a coordinar y poner orden en la intricada selva de las versiones. Mi gratitud hacia los tres es ilimitada. Como en Los Álamos del Duero de Machado, conmigo vais, mi corazón os lleva. No sería justo si en mis palabras no hubiera un reconocimiento para otras personas como Pilar Llull, tan silenciosa, tan eficaz, y para las instituciones que han intervenido de forma decisiva en este proyecto. Hacia el generoso mecenazgo de Fundación MAFRE, hacia la profesionalidad de los equipos de ESPASA, hacia todas las academias de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que siempre han reclamado la necesidad y han mostrado su apoyo hacia esta versión básica de la nueva gramática de la lengua española. Y por último, hacia la Casa Real, que dignamente representada hoy por vos, Alteza, siempre aporta constante y variable estímulo hacia las labores que realiza esta academia en favor de la lengua española. Muchas gracias. Tiene la palabra don Ignacio Bosque, ponente de la nueva gramática de la lengua española. Alteza, señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias, señora subsecretaria de Educación, queridos alumnos y profesores de bachillerato, señoras y señores. No podría decir con seguridad cuáles son las asignaturas favoritas de nuestros jóvenes, pero creo que no me equivoco al señalar que la lengua no suele estar entre ellas. A los jóvenes les encanta hablar, usar el idioma, comunicarse, expresarse libremente. Lo que no les suele gustar es la lengua. Son muchos los que coinciden en este diagnóstico, así que podemos intentar identificar a los responsables más inmediatos: nosotros, los profesores de lengua. Aún así, me parece que la primera persona del plural, nosotros, como ven, entro en materia gramatical en la primera ocasión. La primera persona del plural no abarca a todos los causantes de este triste diagnóstico. Creo, sinceramente, que la otra parte es los estudiantes, ellos, tercera persona del plural. Nosotros, los profesores, somos responsables de que en demasiadas clases de lengua se introduzcan terminologías abstrusas que a los alumnos les parecen inescrutables, opacas, arbitrarias, sin apoyo en la realidad. Somos responsables de que demasiados términos se asocian con un sistema conceptual alambicado que los alumnos ven extraño y, sobre todo, ajeno. Se ha confundido muchas veces la enseñanza del uso instrumental del idioma con el estudio de las teorías que tratan de sacar a la luz la intrincada complejidad de los sistemas lingüísticos. Como resultado de esa confusión,
Los estudiantes reciben una y otra vez la impresión de que lo que se les muestra no tiene que ver con ellos. Piensan que podrán tener interés para sus profesores o para los profesores de sus profesores, pero entienden que no forma parte de su ser ni de su mundo. Cuando el profesor de ciencias naturales explica en la pizarra la estructura del corazón, el alumno sabe que el órgano que le están describiendo es su corazón, el suyo propio. En cambio, cuando el profesor de lengua desgrana las variedades de las subordinadas sustantivas o de los tiempos del subjuntivo, el alumno entiende que no son sus subordinadas ni sus tiempos. Percibe que aquello no tiene relación alguna con él, que forma parte de otro mundo. Pero también ellos, los alumnos, tienen alguna responsabilidad en la situación. La tienen sin duda porque no siempre se dan cuenta de que el dominio del idioma es una garantía de ascenso profesional en cualquier sociedad que reconozca la igualdad de oportunidades. Son también responsables porque demasiadas veces pasan por alto el hecho de que hablar y escribir con corrección es una necesidad personal y social en lugar de un lujo o de un adorno. El brillante escritor chileno Antonio Skármeta lo explicaba hace un año con estas rotundas palabras. La manera de expresar, de expresarse, define con abrupta inmediatez la posibilidad que tiene un ser humano de funcionar en tareas que supuestamente son de élite y aparta a aquellos con deficiencias expresivas de trabajos en esferas sofisticadas de decisión. A las personas incapaces de un manejo eficaz del lenguaje, se los ubica en roles secundarios de la escala social. Hablar mal, comunicarse sin expresión ni convicción, con temor al lenguaje, cuyo poder se siente que está en otros, en estratos inalcanzables, reduce las posibilidades de crecimiento de los individuos, los hace víctimas de la desigualdad. Pero existe una tercera dimensión. No la voy a poner en nuestro plato de la balanza ni en el de los alumnos, porque no es un mérito ni un demérito de nadie, sino más bien una oportunidad. Analizar la lengua es también analizarnos, ya que las gramáticas son descripciones de la arquitectura del idioma, y la arquitectura del idioma es, en buena medida, el armazón de nuestro pensamiento. La nueva gramática de la Real Academia Española y la Asociación de Academias es el resultado de una intensa tarea colectiva que hoy cumple su penúltima etapa. La última etapa de este proyecto, comenzado en 1998, se alcanzará dentro de unos meses cuando se publique el volumen de Fonética y Fonología, que pondrá fin a una obra tan dilatada en su gestación como extensa y abarcadora en sus contenidos. La tercera versión de este tratado que hoy presentamos ha sido magistralmente dirigida por nuestro compañero Salvador Gutiérrez. En ella se rebaja notablemente la densidad de los conceptos morfológicos y sintácticos y se hacen accesibles a las personas sin formación lingüística. Desde luego no eran densos por capricho de los redactores, sino porque, como sabemos, siempre es más arduo desentrañar los mecanismos de un sistema complejo interiorizado, además de sujeto a una riquísima variación geográfica y social, que usarlo de manera inconsciente e intuitiva. A pesar de su brevedad, la tercera versión de la nueva gramática destaca pedagógicamente los aspectos normativos esenciales y simplifica a la vez la descripción de los aspectos constitutivos o internos del sistema. Estoy convencido de que contribuirá grandemente a acortar la tradicional distancia que ha venido separando a las gramáticas de los usuarios de la lengua que no mantienen una relación profesional con ella. También estoy seguro de que acercará el estudio de esta parte de la lingüística a los estudiantes de niveles preuniversitarios e intuyo que a más de uno le servirá como pórtico para pasar a las versiones más extensas de esta misma obra o como acicate para consultar otras gramáticas y otras monografías. Nosotros hemos procurado hacer más accesible la estructura del idioma. Ojalá ellos, los estudiantes, adquieran el pleno convencimiento de que en mayor o menor medida han de familiarizarse con ella, pero sobre todo, ojalá alcancen la íntima y segura convicción de que la lengua les pertenece. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Francisco Javier Pérez, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua.
Alteza, señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señora subsecretaria de Educación, señores y señores académicos, estudiantes y profesores, señoras y señores. Me ha tocado en suerte, en este espléndido acto de presentación de la nueva gramática básica de la lengua española, dignificado por la presencia de Su Alteza Real la Infanta Doña Elena, tomar la palabra para hablar en representación de las magníficas Academias Hispanoamericanas de la Lengua y para festejar en nombre de ellas la aparición de esta nueva y capital obra que firma la asociación que las reúne junto a esta ilustre y tricentenaria Real Academia Española en donde nos encontramos. Como se sabe, la Asociación de Academias de la Lengua Española, conformada por las 22 corporaciones que se ocupan del estudio del idioma, ha ofrecido durante los últimos años un conjunto de trabajos de gran relieve para la comprensión léxica y gramatical de nuestra lengua. Ellos serían la nueva gramática de la lengua española, edición en dos voluminosos tomos, cuyo ejecutor maestro fue don Ignacio Bosque y que devino en realización para un público entrenado y solvente en estas materias. El manual de la nueva gramática de la lengua española, una versión divulgativa del anterior, y la nueva ortografía de la lengua española, coordinada por don Salvador Gutiérrez Ordóñez. En el terreno léxico han ganado merecido prestigio el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario esencial de la lengua española, el diccionario del estudiante y el diccionario de americanismos, culminación este último de un anhelo decimonónico de la lexicografía hispanoamericana, alcanzado gracias a la conducción y esfuerzo de don Humberto López Morales. Todas estas obras fueron realizadas durante el magnífico periodo de don Víctor García de la Concha al frente de esta corporación. Las relaciones entre España y Hispanoamérica en materia de lenguaje y las relaciones entre la lingüística hispanoamericana y la española tuvieron en el siglo XIX dos momentos muy cruciales que, por simple azar o no, además de testimoniar la jerarquía de la ciencia lingüística americana, implicaban a dos luminarias venezolanas. Y permítaseme aquí esta alusión que, aunque cargada de afecto nacional, responde a una situación sobradamente respaldada por la historiografía de nuestros quehaceres. Dos luminarias, decía, cuyos nombres son Andrés Bello y Rafael María Baral, fundador de la gramática moderna en el mundo hispánico y padre del sincronismo descriptivo. Bello sería el primero en ser elegido por la Real Academia Española el año 1851 como miembro honorario, designación que se crea expresamente para homenajear al sabio. 10 años más tarde lo haría también al nombrarlo miembro correspondiente. Creador del primer diccionario de galicismos en el español y padre de la lexicografía histórica, Baral sería el primer hispanoamericano en ser elegido por la Real Academia Española como individuo de número, y ello ocurre en 1853. Una y otra proeza tienen que entenderse más allá de su dimensión circunstancial. Al contrario, representan los primeros pasos en la hechura de una lingüística panhispánica interacadémica que ha costado mucho en perfilarse y que hoy ya da sus frutos tan notables como el que nos convoca. Quiero decir con esto que sobre los pasos de gigantes dados en torno a Bello y a Baral y a otros que vendrían más tarde, como ese magnífico príncipe de la lingüística que fue el colombiano Rufino José Cuervo, cuyo centenario celebra este año la hispanidad, las academias de la lengua española han hecho sólidos y fructíferos intercambios de trabajo científico y que ellos han permitido gestar las realizaciones mencionadas y la misma que se presenta hoy en esta casa. Sin pretender que se haya llegado al nivel deseado, la lingüística interacadémica de la Asociación de Academias comienza a entenderse como un modelo permanente de apreciación científica de la lengua, extrañado de esas viejas formas de imposición o de indiferencia que tanto daño hicieron a la lengua en favor de una muy mal entendida unidad lingüística. Rica por sus diferencias, nuestra lengua española vive hoy uno de sus momentos más felices en su vasta y productiva geografía de acuerdos y contrastes. La nueva gramática básica que hoy se presenta es una muestra de aceptación de diferencias y de generación de acuerdos. Aunque no me corresponda a mí hacer aquí la valoración de esta obra, que con las intervenciones del día de hoy habrá quedado debidamente analizada, quisiera permitirme unos pocos comentarios de aproximación. El primero, el cumplimiento de su carácter de gramática escolar o para fines de escolarización.
manuable en plenitud semántica, estructurada con limpieza, redactada con mucha ciencia y poca erudición, ejemplificada con generosidad y moderna con moderación, podrían ser consecuentemente algunas de sus señas más distintivas. Los objetivos, las tareas cumplidas y los logros del noble proyecto merecen leerse corridamente y entenderse sin tropiezos. En la conformación de esta gramática básica se ha decidido, por un lado, conservar un aire de familia que evidencie su vinculación con las hermanas mayores. Se mantiene la esencia doctrinal y terminológica de la nueva gramática y del manual. Se conserva su rigor conceptual, su coherencia explicativa y también su vocación normativa. Pero, al hallarse abierta hacia la inmensa mayoría, combina esos valores con una brevedad descriptiva y con una organización didáctica que le harán más próxima a quienes la consulten. Adopta una secuenciación de contenidos ordenada, jerarquizada y gradual. Ilumina los términos técnicos con definiciones claras. Facilita la comprensión de las descripciones con el soporte de abundantes ejemplos, dotados de marcas bien señalizadas. Centra la atención en lo que es gramaticalmente esencial y explicativo. Opta por una maqueta moderna, visual e intuitiva, adjunta un índice terminológico que señala dónde está definido cada término y en qué lugares aparece de forma relevante. Destaca en trama especial las informaciones normativas que surgen al hilo de las descripciones gramaticales. Coordinada por don Salvador Gutiérrez Ordóñez, este nuevo trabajo conjunto de las academias de nuestra lengua querrá colocarse en un punto medio entre la descripción anormativa y la normatividad punitiva. Un formal adiós al purismo lingüístico, genio borrascoso de nuestros modos de entender la lengua, especie nefasta del siglo XIX cuyos sustratos afloran de tanto en tanto. Atacadas por puristas y castradoras de la lengua, hoy son las academias e instituciones ganadas por los aires frescos de los usos lingüísticos, portavoces genuinos de los mejores modelos de ejercer el idioma. Nunca la gramática fue menos dogmática, con todos los riesgos que ello conlleva frente a usuarios habituados a la comodidad de las cartillas gramaticales que esta que tenemos a la vista. Nunca antes nuestras academias, y me refiero ahora a las americanas, tan ganadas siempre por las funciones punitivas de la lengua, se deslastraron de las ataduras del prescriptivismo y del ultracorreccionismo con las que tanto y tantas veces maltrataron a los usuarios de la lengua. Esta nueva gramática prefiere insistentemente definirse por el objeto que estudia y no haciéndose objeto de estudio. La gramática estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Quiere comprenderse como estudio morfológico, sintáctico y semántico, atenuando los decibeles de los elementos fonético y fonológico, algo más ajenos a los cometidos educativos iniciales pretendidos por la obra. Distingue para sus fines la gramática descriptiva de la gramática normativa, queriendo ser punto de equilibrio entre ambas. Saludo en nombre de las academias de mi continente la aparición de esta nueva obra, producida editorialmente por el prestigioso sello Espasa del Grupo Planeta y auspiciada por la Fundación MAFRE, y en nombre de ellas y en el mío propio, agradecemos y agradezco el honor que se nos brinda en este recinto de venerables apegos a los más nobles sentimientos hacia el estudio de la lengua española, de sumarnos al festejo que supone la aparición de esta gramática, pequeña en formato y grande en enseñanza. Finalmente, hacer que lleguen a ustedes los aplausos que desde América ya cruzan el Atlántico como manifestación de fraternidad hacia la Real Academia Española y muy especialmente para su magnífico director, mi querido y admirado amigo, don José Manuel Blecua. Termino dirigiéndome a los estudiantes que hoy nos acompañan para decirles que cuentan con esta bella obra para acercarse al dominio técnico de la lengua que hablan. Quiéranla como una prueba más de lo que debemos querer a la lengua que hablamos. Utilícenla como manifestación de respeto por el más noble y poderoso instrumento que tenemos para comunicarnos, comprender el mundo y fundar la vida. Cariño y respeto, entonces, serán las palabras clave para convivir amorosamente con la lengua y para dignificarla en todo momento. Muchas gracias. Y
Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.